¿Estás cansado de trabajar para otros? ¿Sueñas con una vida mejor? Hola, soy Alberto Gambada y soy el manager ejecutivo superior ejecutor de nuestra nueva web Vendetuhumo.com Vendetumo.com En vendetumo.com aprenderás todas las técnicas necesarias para catapultar tu negocio por las nubes. Vendetumo.com Capacítate con una homologación oficial UMER en nuestro curso online basado en las enseñanzas de John Stifler. ¿Cómo? ¿No sabes quién es John Stifler? El método Stifler se lleva usando en las academias más prestigiosas y universidades más punteras para el estudio de la venta del humo y de todas sus variedades. Vendetuhumo.com ¿Te gustaría ser un experto en cosas como action plan, quick win, briefing, webinar o cualquier mierda de palabra en inglés que te inventes? Vende tu humo.com. Inventa un nuevo método para hacer ganar dinero a los incautos, el cual no podrías usar ni tú. Vende tu humo.com. Geopolítica, geoeconomía, geocriptomonedas, conviértete en analista de geocosas. Vende tu humo.com. ¿Harto de que otros aparenten saber más de lo que tú sabes aparentarlo? Vende tu humo.com. El 97% la gente piensa que. Solo uno de cada doce ventistas dicen que. Demasiada competencia. Invéntate la ciencia. Aprende a usar estadísticas inventadas para engañar a tontos. Vendetuhumo.com. No seas un vende humos cualquiera y conviértete en todo un Humer. Aquí no te vendemos humo. Aquí te ayudamos a vender el tuyo. Compra nuestra nueva pizarra homologada con homologación Humer. Para que puedas hacer como que sabes de lo que hablas. Vendetuhumo.com. ¿Quieres hacer creer a la gente que trabaja solo tres horas al día desde hace un mes y ya eres rico? Vendetuhumo.com. Convence a la gente de que pueden ser lo que quieran mientras les fundes los ahorros con charlas imbéciles. Vendetuhumo.com. ¿Te gustaría prometer lo que no puedes dar ni en diez vidas? Vendetuhumo.com. Aprende a posar delante de un coche como si fuera tuyo. Vendetuhumo.com. En nuestras masterclases homologadas podrás encontrar conferencias sobre. Cómo mandar correos a gente que ni conoce. Vendetuhumo.com. ¿No sabes ni qué vender? Suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto del humo que más está de moda. Además, aquí tendrás acceso a más de 300 consultores para descubrir cuál es el cuento milongo que más encaja con tu estilo de humo. Vendetuhumo.com. 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 Cuando vender humo es una forma de vida. Bienvenidos una noche más al Cuentacuentos. Esta noche seguimos con los relatos sobre el lore de Warhammer 40.000. Tras hablar del Imperio de la Humanidad, de las fuerzas del caos, de los Necrones, los Aeldari y los Orcos, hoy continuaremos hablando de la última facción que se unió de forma oficial al universo de Warhammer 40000, los squats de las Ligas de los FOTAN. Gracias a la web Wikihammer 40k por permitirme compartir con vosotros este contenido. Ahora poneos cómodos, relajaos, cerrad los ojos y dejaos llevar por el relato de esta noche. La Liga Mayor de Zuria es la liga más grande en el momento actual, compuesta por más de doscientas estirpes aliadas, y sigue incorporando más poco a poco. Su flota es inmensa y tiene gremios ricos y enormes como la Logística Combinada de Invari, la Confederación Mercantil de Vagabundos Estelares y el Gremio Cotiano de Cadoc. En el aspecto geográfico cuentan con grandes heredades como el Golfo Carmesí y el Baluarte de Urbim, famosas en todo el núcleo galáctico tanto por su tamaño como por sus defensas. En cuanto a sus héroes, sus filas cuentan con personajes tales como la famosa Kal Kobin Reid, heroína de la expedición Tormenta Negra, el Grimnir Bog, conocido como el Fuego de los Botan o Uzar el Destinado. En su relación al exterior, la Liga Mayor de Zuria lleva mucho tiempo aventurándose en el espacio profundo, fuera del núcleo, para comerciar con otras especies, explorar o luchar como mercenarios junto al imperio de la humanidad. Sin embargo, la tormenta disforme o arguir les ha obligado a ser más agresivos pues han iniciado un gran despliegue de fuerzas más allá del núcleo galáctico para reclamar nuevos mundos en el que poder instalar a las estirpes que se han quedado sin sus heredades por la invasión del caos, o donde desplazarse si las defensas contra los caóticos no son suficientes. Por supuesto, en esos sistemas hay gobernadores imperiales y estos suelen reaccionar a la llegada masiva de naves llenos de la misma forma, con pánico y fanatismo, lanzando ejércitos contra ellos. Así pues, la Liga Mayor de Zuria tiene un frente contra el caos y otro contra el imperio de la humanidad. Pintan sus armaduras de verde azulado, los regulares de Urani conocida entre sus pares como la RUSR, esta liga y sus estirpes se han aferrado durante largo tiempo a una franja de territorios disputados en los confines sur del núcleo galáctico de la galaxia. En un sector de los mismos se enfrentan a la dinastía necrona Samnok, cuyo faerón parece decidido a reclamar los mundos de los regulares. Desde el cúmulo Roestrellas hacia el este llegan las aparentemente interminables flotas piratas de Bog el Rey de los corsarios. Luego está el cúmulo Naustar, alojado como una astilla entre los estirpes más septentrionales de la R.U.S.R., estos mundos están obsesionados con una infestación tiránida que exhibe patrones de comportamiento extraños, casi de anidación. Ante este panorama, otras estirpes bien podrían haber cedido terreno, pero en los de la RUSR eso es anatema. Tampoco muestran ninguna inclinación a explicar su aparente terquedad a las otras ligas, más allá de afirmar que los ancestros les abandonarían para siempre si renuncian a sus heredades o permiten que cayeran. Algunos Grimnir creen que los regulares guardan algún emplazamiento secreto de gran importancia, o son acreedores de un conocimiento cuya carga no puede ser compartida. Otros sospechan que están atados por agravios que sus antepasados juraron de forma imprudente a sus invasores, por lo que deben cumplirlos a toda costa. Los más cínicos afirman que las estirpes de la RUSR simplemente son demasiado tercos para admitir el pobre retorno que obtienen por sus territorios y demasiado orgullosos como para renunciar a sus tierras. Los familiares de la RUSR no dan ninguna señal externa de que les importe lo que piense el resto de su raza de ellos. Admiten estirpes nuevas en su liga, si más con poca frecuencia y después de pruebas rigurosas y reuniones secretas, sobre las cuales los nuevos solicitantes juran no hablar nunca. Ninguna estirpe ha abandonado la R.U.S.R una vez admitida, aunque se desconoce si esto es por realidad o por alguna otra razón más siniestra. Se espera de cada estirpe de la RUSR que mantenga una población lo más grande posible, aceptando un estilo de batalla de vida estético a cambio de mantener sus unidades de combate a pleno rendimiento. Este compromiso desinteresado con su causa se destaca en el campo de batalla cuando los Uranisurtr marchan a la guerra. Son ferozmente leales entre sí y con su liga, negándose a tolerar la derrota o la desesperación mientras les quede aliento en el cuerpo. El núcleo galáctico es una región espacial verdaderamente vasta en la que las fuerzas fundamentales del universo parecen aumentar e intensificarse hasta niveles desconcertantes. La mera densidad de estrellas es desorientadora y muy peligrosa para los no acostumbrados. Y muchos mundos en el núcleo no experimentan nunca la oscuridad de la noche, o están perpetuamente bombardeados por un amplio espectro de radiación exótica, y a menudo extremadamente peligrosa. Debido a extrañas interacciones entre cuerpos estelares, densos cinturones de partículas y titánicas anomalías electromagnéticas, hay regiones en las que la atracción gravitatoria de lunas y planetoides pequeños se ve inmensamente aumentada. Densos cinturones de asteroides de miles de kilómetros, voraces agujeros negros, nebulosas polarizadas, vitrificadas e incluso sensibles, enigmáticas, y terroríficas estrellas grises. Estos y otros fenómenos ponen en peligro a quien se aventure en el núcleo. Sin embargo, a pesar de todo ello, muchas razas alienígenas habitan en esta región e incluso prosperan gracias a sus oportunidades y riquezas. La familia, es decir, los squats, es la más importante de ellas, sin duda, ya que los territorios de las ligas de los Votan ocupan gran parte del núcleo. Sin embargo, tanto dentro de sus fronteras como fuera de ellas, siguen acechando innumerables peligros y extraños seres surcan las estrellas en busca de botín, comercio o conquista, o con la esperanza de saciar. Otros y más extraños deseos. La familia es tan resistente y avanzada tecnológicamente que ha reclamado regiones del espacio que otras especies consideran inhabitables. La estirpe de Notka. De la Alianza Transiperiana posee una heredad en medio del desolado cinturón en ruinas de los trillizos rotos, tres mundos que colisionaron entre sí a manos de una catástrofe cósmica y cuyos escombros resultantes formaron una nube que aún hoy flota en él por el espacio, atrapada por la anomalía gravitacional que causó el desastre. En su corazón reside la escalera cercenada, una estación espacial resguardada por la propia nube, campos de minas dispuestos a lo largo de los siglos y una sucesión de campos de fuerza entrelazados, los cuales la protegen y además mantienen despejadas las rutas espaciales designadas para sí. Por su parte, la estirpe y endeorcos del conglomerado Ymir construyó su dominio sobre el mundo radiactivo de Tamak. Conocida como Brasabrok, la heredad excavó su fortaleza en las profundidades del manto planetario, aislada de las erupciones de energía que brotan de la estrella del sistema. La familia no ha investigado que está consumiendo a dicho sol, pero los hiendeorcos llevan tres milenios capturando sus erupciones mediante aspas estelares de kilómetros de altura, alimentando con esta energía su forja, una de las más grandes de todas las ligas de los Botan y famosa por la excelencia de las armas que produce. Estas son solo dos estrellas de una constelación de talento creado y mejorado por la familia, de su éxito en conquistar toda clase de entornos las posesiones de la Liga Mayor de Zuria en la nebulosa aullante, las minas en las estrellas oscuras de los márgenes de las zonas muertas, las heredades del protectorado estelar de Kharkir, las estaciones cosechadoras viento pernicioso de la estirpe de Yena y la de Arnok, las heredades heladas de la laguna Estigia en la frontera con el Imperio Orco de Morzag. Al... Hablando del... <coughs> Hablando del disco circunnuclear, es una región que bordea el núcleo galáctico y desde lejos parece un mosaico cambiante de nebulosas de partículas multicolores que caen eternamente hacia el núcleo. De cerca, se revela ante los timoneles su verdadera y peligrosa naturaleza. El disco se ve sacudido por corrientes de empíreo inestables, junto justo debajo de la piel de la realidad, acosado por espectros de radiación extraños, anomalías gravitatorias errantes, campos de asteroides de alta densidad y estrellas que son vomitadas en el espacio real. Pero hablando del espacio profundo, contrariamente a lo que pudiera saberse, las ligas jamás se han limitado al núcleo galáctico. Ernkin, Cetonianos y los soldados que les acompañan forman expediciones militarizadas llamadas prospe prospecciones para buscar recursos por toda la galaxia. En la mayoría de los casos, estas pro prospecciones son el resultado de la perspicacia ofrecida por los Botan, resultando en descubrimientos y actos de heroísmo increíbles o en la desaparición de estirpes en la oscuridad entre las estrellas. Buenas noches, Tito Arplay, bienvenido. Cuadrillas compromisarias enteras de la familia dejan de sus estirpes para servir como mercenarios, luchando a menudo junto a la humanidad, incluso estableciéndose en mundos del espacio imperial e integrándose durante un tiempo en la sociedad humana. Excepciones notables son planetas como Necromunda y Bordine, pues cuentan con poblaciones de los llamados Squads desde que hay registros imperiales. Sea cual sea la naturaleza de estas salidas o esfuerzos de colonización, la familia afirma que todas ellas se producen en el espacio profundo o cualquier región más allá del disco circunnuclear. Algunos miembros de la familia creen que aventurarse en el espacio profundo es un error, y la expresión zarpó al espacio profundo significa, en muchas heredades, que un miembro de la familia se ha embarcado en una acción peligrosa de la que probablemente se arrepentirá. Sin embargo, hay parlamentadores que creen que dado que la familia procede de lo recóndito del espacio profundo tantos milenios atrás, sus raíces y su futuro se encuentran allí. Hasta las estirpes más pequeñas suelen dirigir los destinos de un mundo, una flotilla nómada o una estación espacial de su heredad, a la que llamen hogar. Las más grandes y prósperas gobiernan sistemas estelares completos, centros de población, instalaciones de recolección de recursos y poseen un poder militar comparable al de muchos imperios alienígenas menores. Teniendo en cuenta que una liga promedio se compone de entre media docena y una veintena de estirpes, es fácil entender por qué una sola puede dominar una región considerable del espacio del núcleo. Aunque ha habido épocas oscuras en las que ha estallado la guerra civil entre estirpes o ligas, estas son excepciones que reafirman la regla. Por lo general, toda vez que una liga declara la anexión de una región conocida, el resto de la familia lo respeta. Yendo a los detalles, aquello que contienen y sus fronteras, Rara vez cambian en tanto pasan a ser parte del espíritu de la estirpe, pero si sí ocurre, si se deberá a un traspaso de propiedad, modificaciones en tratados de comercio, la formación de una nueva estirpe o liga en dichos territorios o un ataque llenos. La conquista de regiones fuera de las fronteras de la familia es un asunto totalmente diferente, pues ésta considera que tienen derecho natural a hacerlo, y aquellas razas que las ocupen serán consideradas bien una oportunidad o un obstáculo. Si los nativos de un sistema o región están dispuestos a comerciar con ellos o a cohabitar de forma pacífica, Así será. Algunas estirpes han logrado esto durante siglos, formando incluso pactos de defensa mutua. Si por el contrario la opción militar es la única estrategia viable y el coste es asumible, la familia no dudará en atacar y conseguirá sus objetivos por encima de los cadáveres y ruinas de sus nuevos enemigos. Mayor agitación registrada en el espacio de las Licas de los Botan se produjo con la aparición de la gran fisura y la erupción de múltiples tormentas disformes en el núcleo galáctico. Orgweir, Thorol, Og, Cyclop y otros tantos engulleron sistemas y estirpes, cortaron rutas comerciales ancestrales y estables, y dejaron a muchas ligas repentinamente asediadas o divididas entre zonas de vorágine disforme. Asimismo, fenómenos celestes que llevaban estables mucho tiempo se estremecieron y mutaron. Pulsares que se convirtieron en horrores depredadores con tentáculos, arrecifes gravitacionales que se invirtieron o agujeros negros de los que brotaron colmillos de materia oscura mientras se expandían. Son algunos ejemplos. Ciertas razas hostiles como los Septerix, los ferrofagitas de Chobordir y el ominoso culto de On se vieron abocadas a la guerra cuando sus sistemas de origen desaparecieron y no tuvieron más opción que migrar. Algunas tormentas vomitaron hordas de adoradores del caos y demonios y monstruosidades sin nombre, y alentaron el nacimiento de un guaj orco tras otro de sus márgenes. Ante tales amenazas, muchas de las ligas optaron por buscar nuevos territorios más allá de los límites del núcleo por primera vez en su historia paralelamente la agitación general dejó varados a humanos al dar y tau en el núcleo galáctico ocasionando los conflictos más predecibles La cultura es increíblemente importante para las ligas de los Botan, y de la misma forma que los pilotos de los caballeros del Imperio honran a sus ancestros, los familiares son muy conscientes de que los primeros ancestros siempre están observando. Una frase que se usa como bendición, como grito de guerra y advertencia indistintivamente. La dura cultura de supervivencia de las ligas de los Votan ha dado lugar a una raza longeva, resistente y autosuficiente. Para honrar como se debe a los primeros ancestros, cada miembro de un dominio debe esforzarse por vivir una vida plena, descubriendo todo lo que pueda y compartiendo sus experiencias aprendida al resto de los Votan. Esta sed de conocimiento ha llevado a los familiares a lanzar innumerables flotas de exploración y prospección por toda la galaxia e incluso a luchar como mercenarios en las guerras de otras especies. Siendo como son un pueblo reservado en una galaxia llena de amenazas mortales, los familiares jamás discuten la naturaleza de los votan con extraños, tanto por sagrada costumbre como por precaución. Aunque la palabra se usa con bastante libertad, nadie más allá de las ligas tiene idea de a qué se refiere. Si alguna vez tal hecho se difundiera por la galaxia, la paz incómoda entre las ligas y el imperio de la humanidad se desmoronaría rápidamente. En realidad, los VOTAN son núcleos de ancestros, supercogitadores, depósitos gestálticos de sabiduría y conocimientos heredados, amén de servir como balizas independientes en términos de viaje disforme. Cada liga tiene su propio botán, el cual es fundamental para definir su estilo de vida. Y ningún familiar dudaría en dar su vida para protegerlo. Son tan sagrados para ellos como los dioses para razas más espirituales. Dentro de estas pilas de datos autoorganizados y núcleos informáticos cuánticos se encuentra toda la información que un familiar pudiera necesitar para sobrevivir en las estrellas, especificaciones técnicas de armas, teoría militar, datos genealógicos, ciencia, filosofía e incluso PCE plantillas de construcción estándar. En la actualidad los BOTAN se están quedando sin memoria. Aquellos quienes diseñaron estas maravillas no lo hicieron para que operasen durante decenas de miles de años de forma constante, por lo que el volumen de datos que se ven obligados a manejar ha comenzado a ralentizarlos. Algunos han desarrollado idiosincrasias o lo que los seres menos inteligentes llamarían personalidades. Si en el pasado un familiar hubiera recibido una respuesta a una pregunta difícil en cuestión de momentos, ahora algunos votan pueden tardar décadas o incluso siglos en ofrecerla. Día tras día, año tras año, los núcleos de ancestros votan, se vuelven más excéntricos y mercuriales. Una de las primeras verdades más importantes de las ligas de los Botan es que la familia ha sido una especie de clones desde el principio. Los primeros ancestros son responsables de las madejas clónicas, sistemas de mutaciones estables que sustentan toda la estructura genética de los familiares hasta el día de hoy. El acervo genético utilizado por las ligas de los botan es estable, profundo y variado. No son meras copias. En términos prácticos, las madejas han producido una especie cuya estatura media es de 1.40 con huesos y músculos más densos que los humanos básicos, dotados de recuentos de glóbulos rojos y blancos más altos y una fuerza y resistencia formidables. Tal era el oficio de los primeros ancestros que incluso diseñaron las almas de los familiares. Brillan de forma más tenue que sus primos humanos, sin evidencia de mutación física descontrolada registrada. De hecho, solo aquellos con la madeja apropiada para el empleo de poder psíquico pueden activar la llamada tecnología de barrera, la cual emplean los familiares para acceder a la disformidad. Las madejas clónicas marcan la división del trabajo en la sociedad de parentela e imparten habilidades útiles a tal efecto. Algunos pueden tener tiempos de reacción mejorados, la capacidad de ver el espectro infrarrojo o una resistencia limitada a la radiación cósmica y variaciones extremas de temperatura o gravedad. Muchas madejas se manifiestan de forma visible, con obsequios tales como olores corporales distintivos, colores de ojos inusuales o capas subdérmicas gruesas. Tales variaciones físicas serían motivo de preocupación en la sociedad humana imperial, pero para los familiares son una insignia de honor. Los ferfamiliares son inteligencias artificiales creadas por los votan en la era de las primeras verdades, lo suficientemente avanzadas com computacionalmente como para aprender a imitar el comportamiento social de los familiares, apoyando a estos en todos los aspectos de su vida e integrándose completamente en la sociedad de las ligas, ya sea de carne o de metal, un familiar es ni más ni menos. No se les trata como esclavos, sino como iguales. De hecho, y aunque en raras ocasiones un ferrofamiliar ha desarrollado ambición o ha buscado convertirse en líder, todo ferrofamiliar se compone de una unidad cerebral Tejida con generadores de microcampos que la hacen muy difícil de destruir y un cuerpo mecánico único, diseñado para cumplir una función determinada, unidades mineras de apoyo, transportes de carga, pilotos de combate o soldados de choque. Algunos incluso sirven como orientadores, empleando sus núcleos lógicos en trazar caminos a través de la disformidad. En el campo de batalla, los ferrofamiliares luchan junto a sus hermanos de carne sin ninguna vacilación y por las mismas metas que tengan las ligas. Acompañan a los Brokir como asistentes con frecuencia, junto con los robot COG. Menos complejos, ofreciendo apoyo técnico y luchando si es preciso. Cada familiar tiene un nombre otorgado y un nombre elegido. El primero es asignado por el botán, apareciendo en una pequeña ranura en el crisol de ese familiar en los momentos previos a su aparición. El nombre de pila es inamovible, ya que es la voluntad de los ancestros y dejarlo de lado sería una falta de respeto supina. En cambio, los ferrofamiliares pueden elegir sus propios nombres de pila, seleccionando el nombre masculino o femenino que más les guste. Aun siendo una sociedad de clones, la individualidad es muy apreciada, al igual que la sensación de que cada familiar tiene cierto control sobre su propio destino. Por lo tanto, el nombre elegido por un familiar es algo que ellos mismos seleccionan y son libres de cambiar a voluntad. Pueden incorporar algún componente del nombre de su estirpe, heredad o liga en el caso de que se deseen expresar su orgullo por las instituciones a las que pertenecen. Ejemplos como Zurk o Uri son comunes entre la Liga Mayor de Zuria. Otros reflejan un rol social o un talento particular que les define. Entre los soldados, nombres elegidos como Cainshot o Thundrik son de uso regular, mientras que en los gremios cetonianos están llenos de nombres como Delvir y Strangirm. También hay casos en los que los familiares reciben apodos y nombres más descriptivos como muestra de respeto por parte de sus compañeros, desde mataorcos hasta el afortunado. Algunos familiares acumulan varios de estos, pero siempre elegirán uno para que sea su verdadero nombre elegido. La galaxia es un lugar lo suficientemente sombrío como para que ni siquiera un familiar en solitario o grupo de ellos sobrevivan con grandes posibilidades de éxito. Así que todos, salvo unos pocos, pertenecen a una estirpe, una organización social situada en algún lugar entre una familia extensa y un Estado-nación, cuyos miembros provienen de las mismas madejas clónicas, forjando así una hermandad inquebrantable. Una hermandad puede contar con unas pocas docenas de individuos o del orden de millones, pero todos viven, se entrenan y trabajan en el mismo dominio. Los familiares prefieren no desperdiciar palabras, por lo que dominio es un término muy maleable. Puede significar un puesto de avanzada fortificado, una fábrica hogar o una red laberíntica de túneles. Algunos navegan o se han establecido en el espacio interestelar, adheridos a un asteroide, flotando en el borde de un agujero negro, mientras que otros pueden extenderse por la superficie de todo un planeta. Pero aunque la mayoría de las hermandades tienen cierta medida de capacidades defensivas y algunas son verdaderamente fuerzas de combate, más su pragmatismo les hace tender a unirse bajo el estandarte de una liga. Las ligas son afiliaciones formales que permiten a las hermandades compartir los beneficios del comercio, el apoyo militar y cosas por el estilo. Ligas como el conglomerado INIR son entidades de poder tan antiguas como masivas, pero otras han perdido posiciones en el escenario general o han ganado prominencia muy recientemente como las ligas mercantiles serán TOC, las cuales han obtenido pingües beneficios del comercio con el imperio Tau. ¿Y qué son los gremios? Asociaciones que existen fuera de los límites de las hermandades y de las ligas y unen a todos los que practican un oficio en particular dentro de una región determinada del espacio controlado por su especie ya sea para desmantelar pecios o naves abandonadas, o preparar raciones líquidas de alto poder nutritivo, hay un gremio para cada familiar y forma de vida. La membresía a estos, los cuales brindan estándares legales y técnicos, acreditación y exigen diezmos, es voluntaria, pero no existe lo que se dice amor entre agremiados y autónomos, a vida cuenta que unos consideran a los otros ignominiosos e intolerantes, respectivamente. En teoría, los gremios solamente son grupos comerciales independientes, dedicados a garantizar una competencia justa. En la práctica, los gremios más pequeños rara vez se extienden más allá de un solo dominio y mantienen posiciones clave dentro de sus órganos de gobierno. Así pues, cada maestro de un gremio se sienta normalmente como representante civil en el concilio del hogar, consejo de gobierno de toda la hermandad junto con los comandantes militares y Grimnir. La competencia entre gremios puede volverse acalorada, incluso hasta el punto de atraer a otras especies al fuego cruzado merced a la persuasión de sus maestros, los cuales patrocinan expediciones de juramentados con el objetivo de inspeccionar sistemas ricos en recursos cualquiera que ya habite estos mundos contemplará cómo su suerte se ha agotado. Las civilizaciones y los ecosistemas locales están situados en un nivel de prioridad mucho menor que ganarle la partida al rival. Pero a pesar de sus tendencias, los gremios tienen un valor incalculable para la sociedad de los familiares. Sus riquezas en conocimientos, experiencias y contactos son las que facilitan el comercio y el tránsito entre hermandades, proporcionando una red de organización y apoyo que se extiende por todas las ligas. Desde el cosechado de estrellas y la extracción planetaria gravítica hasta la construcción de los inmensos dominios que los familiares llaman hogar, toda empresa está marcada por los altos estándares de los gremios. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Cortamos unos minutos antes porque me duele un poquillo la garganta y la verdad ya no puedo más, sinceramente. Recordad que descubrimos juegos nuevos todos los días, de 12 y media a 2 de la tarde, y que podéis participar en la Liga de Puntos con los que poderos llevar juegos de PC a final de mes y que volvemos de nuevo de 12 a 1 de la noche con el cuentacuentos, ya el miércoles. Mañana toca partida de rol. También recordad que si os suscribís, podréis participar en un sorteo a final de mes para recibir más juegos aún. Cada 5 suscriptores se sorteará un juego. Gracias a todos los amigos del canal por estar aquí. En el chat os dejo mis redes sociales y el canal de YouTube del Cuentacuentos para que podáis escuchar más relatos. Ahí están. Y ahora queda la noche. Que tengáis interesantes sueños.